Es la victoria de hoy del Club San Carlos. Sean, a really, really important win for you guys coming from behind. Talk to us about your feeling. Talk to us about your playing in those really key minutes for this team. Yes, it was definitely an important game for us. We had to get our emotions under control, and then once we start playing together, the sky's the limit for us. It was a good game. Bien, le hablamos con relación a esa venida de atrás, de hasta por 16 puntos, que nos hablara sobre sus emociones y esos puntos fundamentales en los cuales él fue un producto clave. Y nos dice que fue realmente un partido muy, muy emocionante, muy emocional para ellos. Ellos pudieron enfocarse al final de la jornada y obtener la victoria. Después del apagón eléctrico, ¿qué fue lo que el manager le dijo a ustedes? Que hagan, o sea, cuál fue la jugada planteada para poder remontar en este juego. What did your coach talk to you when the team were losing for about 16 or 70 points? What was the key points that coach Julio César Javier told you to do? He told me to stay calm, keep my head, and just be aggressive. We playing together, just be aggressive, make sure we finish, and we came out victorious. Bien, que se mantuviese en calma, que se mantuviese en calma, que sea agresivo también y gracias a Dios al final de la jornada obtuvieron la victoria. Sean, you had a really great tournament in La Romana. You were part of the champion team. Talk to us about how do you compare the tournament in La Romana and this first game in the Distrito Nacional. Yes, it's a little bit different, but the emotion, the passion is all the same. The players love the game. It's aggressive, it's fast-paced, and right now it was my first game, and it feels like it's similar. I try to come here and do the same thing. Bien, le preguntamos sobre la comparación que él puede hacer del torneo en La Romana, en el cual él fue parte importante del equipo campeón, y este primer partido del baloncesto distrital, y nos dice que hay algunas diferencias, que este es un torneo que con mucha pasión, que se siente con mucha pasión, es su primer partido. ¿Cree él que después de este partido, el cual fue interesante para ellos y remontar, apenas un juego crucial el próximo viernes, es suficiente para ellos salir por la puerta grande? What do you think you need to do to get you to get the next win and get you to the finals? Or you think that the way you play today is enough to get you to the finals? I believe the way we played in the fourth quarter, we start the game off with the same intensity and playing together, we could come out and get the last win to go to the finals. Si jugamos de la forma en que jugamos los últimos minutos del último cuarto, a partir de ahí, creo que podemos llegar a la final. La fanaticada estuvo entregada con ustedes apoyándolo en todo momento. ¿Qué impresión tú tienes de la fanaticada que siempre estuvo ahí dándole esa mano importante a ustedes? Your impressions about the San Carlos fans that were all the way cheering for you guys. Yes, yes. They was very loyal. They was very loyal. They stayed to the end of the game and they stayed cheering for us. And we needed it. That was a big part of our game today too. Fueron muy leales, se mantuvieron durante todo el partido y eso fue muy importante para todos nosotros. All right, Sean, thanks a lot for taking these few minutes to talk to us. We congratulate you for this win and we wish you luck for the next game. I appreciate it. Thank you.